Gracias, presidenta. Buenas tardes, señoras y señores parlamentarios. Buenas tardes, señoras y señores consejeros. El Lehendakari, analizamos hoy la situación de Euskadi, la situación de los ciudadanos vascos 16 meses después del cambio de gobierno. Ojalá llegue el momento en que en este pleno no haya ni siquiera que nombrar a la banda terrorista ETA, pero a día de hoy es una realidad presente en nuestras vidas y, por lo tanto, hay que hablar de ello. Hay que hablar de la situación en la que nos encontramos los ciudadanos vascos a día 23 de septiembre de 2010 y es la de una situación de libertad vigilada, una situación de tregua, es decir, una situación de libertad vigilada. Creo que no es tan importante analizar los motivos o las razones por las cuales ETA decide declarar esta tregua, sino que creo que ir al fondo del asunto. No es que esta tregua no valga porque se siguen encontrando zulos activos, se producen cartas de extorsión, kale borroka o robo de automóviles en Francia, sino que hay que ir al fondo del asunto y decir claramente que ninguna tregua vale. Porque las treguas las utiliza ETA para mantenerse vigilante, para mantenerse amenazante. A día de hoy, en situación de tregua, ETA está a la espera de acontecimientos. Espera que los partidos políticos cambiemos de opinión, cambiemos nuestros postulados políticos, defendamos cosas que antes no defendíamos. Por lo tanto, debe desaparecer la violencia de ETA, pero también la amenaza de ejercerla en el futuro. Y esto quiero que usted vuelva a repetir hoy aquí desde la tribuna, que el Gobierno vasco va a defender la legalidad vigente y el Estado de Derecho. No puede ser que el presidente del Partido Socialista diga literalmente que Batasuna es una formación ilegal, pero hay que ser bastante flexible en esas cosas, tal como dijo. O no digo montar ya mesas de diálogo, pero habrá que hacerlo. Quiero que usted desde esta tribuna descarte este diálogo, esta negociación y apueste otra vez por aplicar el Estado de Derecho. Y quiero también que se comprometa desde esta tribuna a no participar en ninguna mesa extraparlamentaria que tome decisiones al margen del Parlamento. Nosotros, desde UPyD, estamos dispuestos a hablar con cualquier partido democrático e incluso estamos dispuestos a cambiar de opinión sobre determinados asuntos. Lo que no estamos dispuestos es a cambiar de opinión porque nos amenacen. Creo que esto es lo fundamental y esto es lo que le solicito de nuevo, Lehendakari, que hagan lo que ustedes dicen que hay que hacer, cumplir la ley y el Estado de Derecho y que descarte esto que le he dicho. Lógicamente, los ciudadanos vascos tenemos otros problemas al margen de ETA. Creo que es un objetivo prioritario de su Gobierno tratar no solo de conceder ayudas a los desempleados vascos, sino tratar de que estos 130.000 desempleados vascos encuentren trabajo cuanto antes. Para eso hay que tomar una serie de medidas. Y en lugar de apoyar la bajada del sueldo de los funcionarios, en lugar de eliminar la retroactividad en la ley de dependencia, en lugar de amenazar con subir la edad de jubilación fuera del Pacto de Toledo, en lugar de subir el IVA con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco o en lugar de aprobar una ineficaz reforma laboral, una reforma laboral que pretende culpar a los trabajadores de la crisis y que no aporta más que temporalidad, menos seguridad y más precariedad y que abarata el despido, en lugar de todo esto debe tomar medidas cuanto antes para modernizar Euskadi. Debe mantener, claro está, las inversiones productivas, no posponer obra pública, reformar el sistema fiscal. Hoy nos ha hablado de mayo de 2011, cuando ha tenido estos 16 meses para proponer medidas concretas que vayan en la línea de reformar el sistema fiscal para hacerlo más justo y progresivo, para recuperar el impuesto sobre el patrimonio. Se debe poder modificar la ley de territorios históricos, se debe luchar con más fuerza contra el fraude fiscal, se deben reducir embajadas, entre comillas, innecesarias, y se pueden eliminar determinadas aportaciones que van destinadas a organizaciones de fuera de Euskadi. Y se puede racionalizar el entramado institucional. Se podía haber hecho y no se ha hecho, y hoy vuelve usted aquí a prometer que se va a hacer en el futuro. Ha tenido 16 meses para utilizar la tijera y reducir la maraña de empresas públicas y semipúblicas que pululan en nuestra geografía sin función claramente reconocida. Saben ustedes que es una auténtica rémora
para la modernización de Euskadi. No es tiempo de promesas, señor Lehendakari. Lleva gobernando 16 meses. Queremos que acelere este proceso y que dé cuenta de las actuaciones que se van llevando a cabo y que cada consejero explique también qué se va a hacer y que lo explique a fondo en el futuro en esta materia. Lógicamente hay otras medidas que no se han tomado. Hay otras promesas incumplidas. Su incumplimiento en política lingüística. No ha habido ningún cambio en lo que se refiere a la política lingüística. No se garantiza el derecho a los padres a elegir la lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos. El incumplimiento es reconocido incluso por su socio preferente. Lo ha venido diciendo durante estos 16 meses. No hay cambio en política lingüística. El nuevo sistema de prematrícula no facilita la libertad para elegir modelo. Nosotros hemos propuesto varias iniciativas que tratan de garantizar la libertad de elección lingüística y que trata de modificar la política lingüística, y ustedes han acordado siempre enmiendas para que no pudieran salir nuestras iniciativas. ¿Qué ocurre con la promesa acerca del acceso a los puestos de la administración pública? ¿Qué ocurre con la promesa de adecuar la exigencia de conocimiento del euskera en las OPEs que se convoquen? Ustedes han opuesto a todo esto durante estos 16 meses. Y lo último, las multas lingüísticas. Proponemos que se deroguen y ustedes la posponen, literalmente hasta que la realidad social las permita o hasta que la realidad social lo aconseje. Quiero que me responda, señor Lehendakari, si el Grupo Socialista está a favor de aplicar multas lingüísticas a los comercios o empresas por no utilizar el euskera. Quiero que lo explique aquí desde esta tribuna. En el ámbito educativo no se ha tomado ni una sola medida para acabar con el adoctrinamiento ideológico. Yo he preguntado desde esta tribuna a la consejera y, salvo enfadarse, no me dio ninguna respuesta sobre la materia. Ustedes lo decían antes, están en el gobierno, deben tomar medidas. Los libros de texto siguen hablando de Euskal Herria, no se han modificado. No se han modificado y la educación pública vasca sigue en niveles comparativamente muy bajos respecto a las demás comunidades autónomas. En sanidad, Euskadi cae en calidad sanitaria. El consejero niega los informes, no se los cree, dice que son falsos, pero esa es la realidad. En los últimos tiempos baja la calidad sanitaria. Y en vivienda, ¿dónde está la promesa de incrementar la vivienda pública de alquiler? ¿Dónde está? El consejero ha preguntado a las partes implicadas, pero no ha liderado el proceso. El consejero se ha convertido en una especie de coordinador de intereses y el gobierno y el consejero tiene que liderar la apuesta por la vivienda pública en alquiler. Depende para qué si hay dinero. Por lo tanto, el hecho de que se diga que no hay dinero no puede suponer ninguna excusa. Y entramos con el tema estrella en los últimos días.